trámite era Herbaz o Plasencia. Ah, entonces, ¿cómo tiene alojamiento aquí, ¿no? Sí, ahora sí, lo quería ahora algo. Sí. Hacen campamentos para los críos en verano. Ajá. Y si eres un club y solicitas el acceder unos días determinados, te dejan un día con tu club para conocer la zona, estar aquí unos días, pues tienes tu piscina también, que te permiten coger los ciudadanos. ¿Está completamente integrado? Luego te digo, desde aquí en el alto le coges el anillo todo. Es aquí, lo hizo. Y este, el trialeta español también. Claro, esta presa no tiene nada de hierro, todo es cemento y piedra. Y ha tenido sus reformas, es decir, ha tenido que meterle cemento de vez en cuando para. Esto era un búnker. Es sillería, sí. Tiene un kilómetro y algo de recorrido. Por aquí es donde cogen el agua y ahí tienen las turbinas para generar luz. Ahora están paradas. Cuando la turbina funciona allí se nota muchísimo porque sale todo el agua hacia arriba. Estamos visitando la finca de los Baldíos, por fuera, claro. Hay ganado bravo, como veis en el letrero. Vía verde, de Casas del Monte hasta casi Béjar llega, me parece.